unidad vamos a focalizar el tema del aseguramiento de la calidad en contexto, en América Latina y en Argentina. Para eso, veamos un poco cuáles son las tendencias de la educación superior en América Latina de las últimas dos décadas. En general, como dijimos en la unidad anterior, hay un proceso de expansión de la matrícula universitaria. Más gente quiere más educación superior. Pero también hay una diversificación. No son los mismos los que piden más educación superior. En este sentido, la educación superior es solicitada sobre todo por clases medias emergentes, sectores cuyas generaciones son primera generación en las familias de acceder a la educación superior, con la idea de que la educación superior es un mecanismo de movilidad social. En este sentido, diversos intereses, diversas necesidades y posibilidades son los que motivan a distintos actores por más educación. O sea que tenemos un sujeto distinto, diverso. Y en este sentido, las políticas de la región dieron educación superior, pero no bajo el modelo tradicional de universidad como había existido a lo largo de todo el siglo XX y también siglos anteriores. Es decir, que se da un proceso de diferenciación de la educación superior con distintos tipos de instituciones de educación superior, con diferentes modalidades. Las universidades tradicionales, que forman en investigación, profesiones, ciencia, etcétera, pero también otro tipo de educación superior que está más vinculada con una salida laboral directa, con certificaciones, con objetivos muy diversos. Esta es la forma en que la región responde a una mayor demanda por educación superior. Y en ese marco también se da un proceso muy particular de la región, que es la privatización. Es decir, que la respuesta a esta mayor demanda se dio con instituciones distintas, pero también con un incremento notable del sector privado. Esto va en línea, además, con algunas características muy particulares que tenían los sistemas de educación superior de la región. Habíamos hablado de la autonomía, ¿no? Una presencia histórica de esta característica tan importante para las universidades que le permitió durante muchas décadas poder tener independencia de los poderes de turno para crear conocimiento, transmitirlo y divulgarlo en la sociedad. Es decir que la autonomía funcionó como una limitación a los intentos de regulaciones de todo tipo y sobre todo del Estado a lo largo de todo el siglo XX. También tenemos unas características de las instituciones de educación superior latinoamericanas en relación a su institucionalidad débil. Con esto hacemos referencia a una capacidad bastante limitada para poder definir a nivel de cada institución políticas y objetivos de largo plazo. Ya hemos visto en otros cursos esta idea de la complejidad de la universidad como organización en donde participan tantos actores con diversos intereses. Y también lo que se da en el sistema de educación superior latinoamericano es una característica a segmentarse. Es decir, no son sistemas integrados en cada uno de los países. Hay espacios de poco diálogo entre públicas y privadas, entre lo universitario y lo no universitario, que dificulta la integración y, por tanto, también la movilidad y el aprovechamiento de todo el sistema. En este marco, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y en la región aparecen en los años 90. Es una de las regiones pioneras en la aparición de estos procesos, excluyendo, por supuesto, a Estados Unidos, cuyos sistemas de evaluación son de fines del siglo XIX. Otro contexto, otras características y otra cultura. Incluso se dice que en Europa los procesos se consolidaron un poco después que en el caso de América Latina. Y en realidad, los procesos de aseguramiento de la calidad en los diversos países no son homogéneos, adquieren diversas formas. Por ejemplo, algunos dependen del gobierno, otros dependen de ámbitos privados, otros dependen de las propias instituciones que se asocian. Si vemos en los propósitos, también hay propósitos diferenciados. Algunos tienen como objetivo la autorización, la habilitación al funcionamiento de una carrera o de una institución. Otros apuntan a otorgar garantía de calidad a la sociedad sobre el cumplimiento de determinados parámetros o estándares. Y otros tienen como finalidad el mejoramiento. También diferencian en el foco
Algunos focalizan en instituciones, lo que se evalúa son instituciones en su integridad, otros focalizan en carreras y otros hacen un poco de cada cosa. Y también en el carácter podemos encontrar sistemas que son voluntarios y sistemas que son obligatorios, y en otros casos sistemas mixtos, en donde algunos aspectos son obligatorios y otros son voluntarios. También vemos, a lo largo ya de 20 años de aseguramiento de la calidad, distintos grados de consolidación. Hay países como Colombia, como Argentina, en donde los sistemas de aseguramiento de la calidad están muy consolidados, y otros en donde todavía están trazando los primeros pasos de constitución. Y también podemos destacar en la región iniciativas que van más allá de los países y que son regionales. En este sentido, existen agencias regionales, como por ejemplo en Centroamérica, y también podemos destacar procesos como el Arcosur, que son procesos que se dan de acreditación conjunta a nivel regional en el marco del Mercosur. Para detenernos un poco en estos procesos, que son muy interesantes y que ustedes para todo esto tienen bibliografía, incluso hay un cuadro comparativo de los sistemas en cada uno de los países que claramente muestran esta diversidad, nos detenemos un minuto en esta experiencia tan interesante de evaluación regional, ¿sí? Ya en el año 98, en el marco del Mercosur Educativo, se constituye el MEXA, que es un mecanismo experimental en el que participaron 62 carreras de diversos campos de formación, agronomía, ingeniería, medicina. Y en este proceso, en este experimento, participaron Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Luego, una vez que estos procesos se desarrollaron y mostraron algunos resultados, este proceso dejó de ser experimental y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Arcosur. En el año 2008 se firma un memorándum de entendimiento y luego se acuerdan criterios comunes para articular y facilitar el reconocimiento de títulos. A partir de estos procesos se financian y empiezan a funcionar programas de movilidad estudiantil en toda la región de los países que participaron del Arcosur. Carreras acreditadas en Argentina hay en Arcosur de medicina, de agronomía, de ingeniería, de odontología, veterinaria y de arquitectura. En este acuerdo hay algunas cuestiones interesantes para tener en cuenta. Respetan la legislación de cada país, así como la autonomía universitaria, son procesos de adhesión voluntaria a solicitud de las instituciones, van incorporando de manera gradual diferentes titulaciones. El sistema da una garantía pública a nivel de la región sobre la calidad del nivel académico de las carreras, definiendo criterios y perfiles quizás igual o más exigentes de los aplicados en los países. Y además definen perfiles de egresados con criterios regionales de calidad que son definidos por comisiones consultivas que se constituyen entre todas las agencias que forman parte de estos procesos. La vigencia es por un plazo de 6 años y es reconocida por todos los estados miembros del Mercosur y asociados. Un balance de estas 2 décadas en América Latina respecto de la evaluación y la acreditación. Podemos decir que son procesos legitimados, que han sido validados y que hoy son aceptados, pese a que sus orígenes tuvieron muchísima resistencia. A nivel del sistema, funcionan como mecanismos regulatorios eficaces, asegura pisos de calidad mínimos y a nivel de las instituciones generaron cosas bastante interesantes, cosas que quizás de por sí las universidades solas no hubieran podido hacerlo. Por ejemplo, cambios en las estructuras organizacionales para hacer los procesos mucho más dinámicos y fluidos, profesionalización del gobierno y la gestión, que esto es muy bueno, pero por otro lado corre el riesgo de lo que se llama el gerenciamiento o de la superespecialización de personas en estos procesos. El desarrollo de sistemas de información, esto es algo muy interesante, porque para evaluar se necesita contar con información. Entonces, a partir de estos procesos y en el marco de las reformas más amplias, se crearon sistemas de información universitaria que hoy son muy reconocidos y cada vez se perfeccionan más. Y también podemos decir que en esta experiencia emerge nuevamente un reconocimiento
como un rol central el de la docencia. Sabemos que en las instituciones, sobre todo las universidades, tienen la función de formar, de investigar y de hacer extensión. En el último tiempo, la formación, la docencia, la enseñanza, había quedado un tanto desdibujada, y estos procesos pusieron en evidencia que gran parte de los problemas están ubicados en los aspectos vinculados con la formación, tanto en lo que tiene que ver con la enseñanza, como la gestión curricular, planes rígidos, poco flexibles, y también los resultados de aprendizaje. Y también agregamos a esto las condiciones, sobre todo de infraestructura, en donde se dan los procesos de formación. Es decir, que se revalorizó a la enseñanza y a las variables que determinan en qué medida los procesos de enseñanza son o no son eficaces. Y también podemos destacar a nivel regional resultados como el Arcosur, que ya mencionamos, que vale la pena reconocer. Pero por otro lado tenemos un lado quizás para seguir pensando como desafío, ¿no? La cultura de la evaluación, que es lo que tanto se reclama o se coloca como objetivo que logre el sistema, tiene una mirada crítica. También cuando hablamos de cultura de evaluación, hablamos de más de lo mismo, de burocracias, de formalismo, de ritualismo, de procesos repetitivos y de conductas adaptativas. Esto también está presente y hoy, después de 2 décadas, se observan una inercia respecto a un saber hacer que ya se pone en práctica de manera poco reflexiva, que justamente es lo que nos interesa si queremos que la evaluación sea un mecanismo para la mejora. También vemos una sobrevaloración de la acreditación. O sea que la acreditación aparece como un fin en sí mismo, todo el mundo quiere acreditar, todo el mundo quiere pasar, ¿sí? Y en este sentido, una emergencia de la cultura de la obediencia. ¿Qué tengo que hacer para cumplir, para pasar, para aprobar? Y finalmente, también identificamos procesos de homogeneización, ¿sí? Estos pisos de calidad mínimos a veces son muy altos y tienden a diluir la diversidad y la riqueza de cada una de las carreras y de las instituciones. ¿Qué pasó en Argentina? La evaluación en la Argentina la ubicamos en el marco de una reforma de la educación mucho más amplia y además una reforma de la educación que se enmarcó en una reforma profunda del Estado. En los años 90, algunos recordarán que se dio una transformación importante entre lo que se llaman las reformas de primera y segunda generación. Las reformas de primera generación tuvieron que ver con la privatización de las empresas del Estado, la descentralización de los servicios de salud y educación, la desregulación de los procesos de trabajo. Las reformas de segunda generación apuntaron a ser más eficiente al Estado y a dotarlo de capacidades para obtener, con menor tamaño, mejores resultados y más eficiencia. En este marco aparece la evaluación en la agenda pública. Y no aparece de golpe, como uno puede pensar, en lo que hoy conocemos como la Ley de Educación Superior de 1995. Ya la evaluación aparece en los debates, en las discusiones, en la prensa, en los años 90, comenzando los años 90, ¿no? Planteando un problema de calidad de las universidades. Luego, a partir de medidas aisladas, esta idea o estas discusiones se ponen en práctica. Desde el gobierno se instituyen algunas acciones aisladas para evaluar la calidad. Por ejemplo, existió financiamiento para que de manera voluntaria algunas universidades que quisieran se sometan a procesos de evaluación institucional. También empezó un proceso de evaluación de los posgrados, por ejemplo. Todo esto antes de la ley. Y sí, claramente, a partir del año 95, con la Ley de Educación Superior, se institucionaliza la política de evaluación. De todos los grandes cambios que la Ley de Educación incorporó, podemos decir que la evaluación fue el cambio más rotundo, fue el tema de discusión más debatido, fue el aspecto con mayor presencia y que hoy perdura hasta la actualidad. Y esto también tiene que ver con que estas reformas, y sobre todo en la evaluación, participan muchos actores, ¿no? De estas discusiones, de estas luchas que al comienzo fueron realmente resistencias respecto de la evaluación, participaron rectores, estudiantes, gobierno,
técnicos y también organismos internacionales como el Banco Mundial, que fueron los que financiaron las reformas. Hoy por hoy tenemos una ley de educación que no se ha modificado en estos aspectos respecto del año 90, del 95 particularmente, en donde vemos que la evaluación aparece en sus distintas facetas y aspectos. En el caso de Argentina es una sola agencia, que es la CONEAU, la que se ocupa de todos los procesos de evaluación y acreditación, cosa que no ocurre en otros países. La evaluación aparece en lo que tiene que ver con las profesiones reguladas por el Estado, es decir, las profesiones de riesgo público cuyo mal ejercicio de los egresados pudiera poner en riesgo a la sociedad. Este es el famoso artículo 43 de la Ley de Educación Superior. También la ley establece que se van a definir estándares para la acreditación de carreras de grado y también de posgrado. Estos estándares comúnmente se cree que es la CONEAU la que los define, pero quien define los estándares es el Consejo de Universidades, que está conformado por todas las universidades públicas y privadas del país, a quienes también se les encomienda a las asociaciones de decanos específicos de cada una de las carreras para un trabajo sobre los estándares. La ley también establece la evaluación institucional en el artículo 44, que en realidad remite a una idea de evaluación, no con el carácter de control como puede tener la acreditación de carreras de grado y posgrado, sino la evaluación para la mejora continua. O sea que en las instituciones se evalúan cada 6 años. Y también podemos mencionar en esta historia respecto de la evaluación que justamente fue esta sección y estos artículos los que fueron catalogados o discutidos en términos de su inconstitucionalidad, porque justamente si hay un aspecto que toca de manera más sensible a la autonomía universitaria son estas cuestiones de calidad. La autonomía universitaria tiene un rango constitucional y por tanto hubo muchas universidades que apelaron a la justicia en contra de algunos artículos de la ley vinculados con la evaluación. Estas cuestiones fueron y vinieron mucho tiempo. El caso más destacado es el de la Universidad de Buenos Aires, a quienes se les dio la razón y la libertad para adherir o no a estos procesos. La propia historia muestra que la UBA en algunos aspectos adhiere a los procesos de acreditación y aún todavía no ha realizado procesos de evaluación institucional. La CONEAU, dice la ley, está compuesta por un cuerpo de miembros, 12 miembros, que son personas de reconocido prestigio, así dice la ley, que están propuestos por distintas instancias. 3 de ellos los propone el Consejo de Rectores de Universidades Públicas, 1 el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 1 la Academia de Educación y 6 el Congreso de la Nación, 3 la Cámara de Diputados y 3 la Cámara de Senadores y 1 más el Ministerio de Educación. Estos son los ámbitos desde los cuales se propone quiénes van a componer este directorio que va a estar encargado de muchas cosas, como dijimos, ¿no? De, en realidad, de organizar, de conducir los procesos y de tomar la decisión final. ¿En qué? En evaluación institucional, en acreditación de carreras de grado y posgrado, en los proyectos institucionales, es decir, en aquellos proyectos de instituciones que pretenden ser universidad, tanto públicas o privadas, la CONEAU es consultada respecto a la viabilidad y a la factibilidad y a la calidad del proyecto institucional que se presenta. Y también va a dar autorización provisoria y posteriormente definitiva a las universidades privadas que específicamente, a diferencia de las nacionales que se crean por ley, son creadas por decreto de la Nación. Para finalizar, vamos a mencionar una característica y un desafío muy particular que enfrenta la CONEAU como agencia en función de todas estas funciones y vinculándolo con todo lo que vimos en la unidad anterior. En la CONEAU, la evaluación y la acreditación están en un equilibrio tenso y complementario entre el control y la mejora. Por un lado, dijimos que la evaluación institucional, que es uno de los aspectos más ricos e interesantes que lleva adelante las instituciones, tienen una orientación a la mejora de la calidad, ¿no? A una tarea de interpretación del conjunto de los elementos que interactúan conformando la realidad particular de la institución.
estos procesos no terminan en una nota, en un resultado, es decir, que tienen como fin eminentemente la mejora. Por otro lado, en una suerte de tobogán, está por el otro lado, haciendo contrapeso, la acreditación de carreras. Son procesos que están orientados al control, al cumplimiento de estándares, que dan garantía pública de calidad, porque nadie puede negar que hay algunas cuestiones básicas que cualquier médico tiene que saber, que cualquier ingeniero tiene que saber, etc. Arquitectos y muchos más que ya vamos a ver. Es decir, que determinados estándares es necesario que se cumplan y por este lado entonces los procesos están mucho más vinculados con el control. Este tenso equilibrio es el que va a marcar el funcionamiento cotidiano de esta agencia, que tienen una tarea fundamental en la calidad de la educación superior del sistema universitario argentino.